chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Como han podido ver, acabamos de despedirnos de mi mamá y de mis hijitas porque nos estamos dando una escapadita hacia las montañas. Aquí con Alexander. Vamos a ir a ese pueblo que hace un año fuimos, que se llama Leavenworth, que queda justo al este de Washington. Así que ahora estamos en camino porque va a haber un concierto. Desde ayer ha comenzado un festival. Así que nada. Festival. Y, sí, ese festival. Sí, y la verdad es que sí, estoy un poco emocionada porque no les miento, creo que desde hace 15 años no voy a un concierto. O bueno, no un concierto en sí, pero o sea, claro, un concierto, sí. No voy hace años. Los que son de Perú, no voy desde... Mi último concierto fue por Torbellino. Torbellino fue una novela, pero que luego los chicos hicieron una gira alrededor de Perú. Ya, desde esos años yo no voy a ningún concierto. Así de aburrida soy. Pero bueno, chicos, ahora sí, ya estamos en camino hacia las montañas. Como siempre. Chicos, un ratito hemos parado por café porque Alex está muriendo y no sé por qué quiere. Se está muriendo de sueño, es lo que me refiero. Así que vamos a tomar cafecito. Miren, el día está bonito. Está bien bonito. It's a mocha. Mocha for mi boca. Mocha for tu boca. Sí, I'm in the drive. Acabamos de llegar aquí a Leavenworth y les cuento que ellos siguen con las luces de Navidad y está lindo de verdad, está bien bonita el pueblito este, así que vamos a ver, vamos a ir a dar un paseíto por aquí. Aquí sabe. Chicos, bueno, ya comenzamos a caminar aquí por Leavenworth. Alex, siempre tomando pues fotos, es mi fan número uno, obvio. Está haciendo frío. Más ratito vamos a ir a ese concierto, ese festival que le dijimos. Lo bueno es que es adentro, ¿ah? ¿Eh? Es adentro. Indoors, como le dicen aquí. Indoors. Indoors, ya. Yeah. Hace tiempo no veníamos aquí, solo Alex y yo. Creo que vinimos aquí cuando Ariel estaba en mi pancita. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, vinimos aquí con tu amigo. Miren, miren qué bonito. Todavía sigue el... Oh, yeah, I remember that. Con Corey, remember? Yeah. Yeah, that was before Kyle died. Yeah, I know. It's cool. Look at that. Oh yeah. Lo que me gustan son las tienditas que hay por aquí. Son bien bonitas y tienen cada cosita. Oh my God. Aquí está lo más bonito. Me parece lo más bonito de este pueblo. O sea, chicos, sé que Navidad ya fue hace un mes. Sí, justo un mes. Pero, o sea, están lindos estos árboles, miren. Miren las luces, preciosas. Eso siempre es lo que me gusta de aquí. Está precioso esto. Obvio, uno siempre tiene su niño aquí interior, que siempre le va a gustar estas luces de Navidad, que les traen muchos recuerdos bonitos. Pero lo que he aprendido es que siempre tengo que disfrutar el presente. Es lo más importante. Chicos, Alex dice que me estoy tomando muchos selfies ahí en los árboles, así que ahora estamos buscando un bar. Bar, lime, bar. Yeah. Okay. Así que no sé. Ya entramos a dos, pero no nos gustó.
Y más que todo era comida, pero la verdad es que yo no tengo nada de hambre ahorita. Hemos comido rico en la mañana. Chicos, en serio, no puedo evitar mostrarles todas las luces lindas que hay en este pueblito. Es hermoso, la verdad. Ahí hay páprica. Páprica, miren. Well, I think that bar I was thinking of turned into a nice restaurant. Maybe. Let's go back to There's that. No bars over there? There may be. There might just be. We can't go back, can we? We gotta only go forward. Yep. Aquí esto no es un bar? Oh no, no es un bar. Barbecue, grill, and sausages. ¿Tienes hambre? No. Yo no tengo nada de hambre ahorita. Estamos ahorita en la tienda, vamos a ver si es que nos... Si es que Alex me quiere comprar una camiseta, un polo, así bien de Washington, ¿cierto? A ver, ¿cuál es el que queremos a ti? A mí me encanta el verde. It's cute. Dice, Leavenworth, Washington. It's for children, but blue is kind of like a child. Es que ustedes saben, yo soy bien chiquita, así que a mí la ropa de niños es lo que me queda, la verdad, sí. Y además que me encanta el verde. Ese es que no es tan práctico para mí. Pero sí me gusta el polo. Let's get a shirt. Este es el estilo más que todo que tienen aquí en Washington. Este tipo de camisetas afraneladas con un polito. Así como estilo crunch. Como Pearl Jam, todas esas bandas. Miren qué bonitos están aquí. Oh, this is the Ariel for school. Her pencils. Oh, para sus lapiceros. Yeah. Oh, esto es bonito. It's super cool. Mira qué bonito todo. Todo sí, acerca de las montañas. Mira, not lost. Mira, eso es para mí. Chicos, ahora sí nos dirigimos al... Mi amor, un ratito. Ahora sí nos dirigimos al festival. One more song and then the Spirit Award is up next. Para adentro. Buenos días, ayer la pasamos muy bacán en el festival, concierto, a donde fuimos. Hoy, bueno, nos hemos quedado en la cabaña de un amigo de Alex, así que ya hace una hora nos hemos despertado. En realidad es bien tarde, de verdad. Así que nos estamos alistando para ir a comer, a tomar desayuno, porque nos morimos de hambre. Miren, casi en todas estas casas aquí tienen
esta forma así como de cabañita. Sí, ahora sí. Alex me está esperando. Alexander ya está listo. Miren, esta es la parte de la cabaña. Y aquí es donde hemos dormido. Bueno, hemos dormido ahí arriba. Pero es bonito, me gusta este tipo de cabañas. Sencillo, rústico, bonito. Let's go. Miren qué bonito está todo. Está bien bonito. ¡Ah! Necesito mis lentes. Mucho sol. Chicos, está hermoso la montaña. Uy, no sé si se puede ver. A ver, voy a poner un poco de zoom aquí. Y ya. Miren las montañas, qué bonito. Hermosa vista, ¿verdad? Ok, volvamos con Palú. Ok, ahora sí. Vamos a ir a tomar desayuno. Y chau cabaña. Casi no hemos estado mucho tiempo ahí, por eso es que no le filmé casi nada. Solo fuimos a dormir. Ya está. Ahora sí. ¿Listo, Alexander? Listo. Tiene hambre. Tiene hambre, por eso es su cara, tiene hambre. De que no he podido hacer videos. Por ejemplo, antes yo colgaba dos videos a la semana, creo, sí, dos videos a la semana, pero ahora ya no he podido hacer eso porque recién he empezado a trabajar en una empresa y ya no hago esos trabajos esporádicos, sino que ahora ya es un poco más fijo, ya es fijo, mejor dicho. Así que sí, pues me estoy organizando con mi tiempo, con todo, pues, ¿no? Porque el primero es la familia. También quiero, bueno, el trabajo, mis videos, que no los quiero descuidar porque a mí me encanta hacer videos. Pero sobre todo a mí me gusta, ¿saben? Hacer estos videos sketch o juegos de palabras como el video pasado. Ese tipo de videos son los que a mí me gustan. Los vlogs también, bueno, lo que ahora estoy haciendo porque más que todo para que ustedes me conozcan más, ¿no? Así que, bueno, ese era el pequeño update, actualización de mi vida. Sí, que no les había contado. Así que sorry, chicos, porque la semana pasada no pude subir ningún video. Pero ya, no va a pasar. Espero. Let's drive up to Waterville. Waterville? Yeah. It's like this tiny, teeny little town that's in the middle of nowhere. Me estaba doliendo un poco la cabeza porque en realidad ya son las 11 de la mañana y no habíamos comido nada. Está bien bacán este restaurante. Me gusta. Así como que estilo así antiguo, así chévere. Bueno, chicos, ahora sí los dejo porque tengo que comer esto. Les cuento que Alex y yo hemos tomado una siesta de algo de 3 horas, si es que no me equivoco. Pero fue la siesta, creo, más relajante. Disfruté de mi sueño. Porque fuimos a estacionarnos ahí en medio de la nieve, en medio del bosque, porque justo estábamos por ahí, manejando por ahí. Ya está oscuro ya, porque fue una buena siesta, sí. Alex había traído almohadas, había traído mantas, todo para no tener frío. Porque al principio nuestra idea era tan solo dormir ahí en el,
en la parte de atrás del carro. Pero bueno, al final fuimos a la cabaña que les conté, bueno, que vieron. Y es que yo quería recordar esos años así de aventura, los cuales, Alex, Pueblo, íbamos de un estado al otro estado y ya pues nos quedábamos a dormir en la parte de atrás del carro. Por ejemplo, cuando fuimos la primera vez que fui a Disneyland, que Alex me llevó, dormimos también en la parte de atrás y del carro. También cuando fuimos a Oregon, a Government Camp, también dormimos en la parte de atrás del carro. Esos años ahí atrás, cuando no había nada de responsabilidades, pero tampoco había dinero. Así que por eso teníamos que dormir la parte de atrás. Y ya nada, fue como que recordar una pequeña aventura, ¿no? Una pequeña escapadita. Este fin de semana ha sido para nosotros. Bueno, ya casi estamos regresando a la casa, pero antes queremos pasar por comida porque ya da hambre, sí. Welcome to El Caporal. And also, chicos, ya llegó la comida, miren qué delicioso. Hemos pedido fajitas, a ustedes les encantan las fajitas. Ahora sí, provecho. Chicos, ya estamos llegando a la casa. Después ya de 2 horas, creo, que ha conducido Alex. ¿Qué tal? 11 horas. 11, no han sido 11, han sido 2. Sí. ¿Estás cansado? No. Ok, entonces Alex las va a hacer dormir a las hijitas ahora, ¿no es cierto, no, mi amor? No, ¿no es cierto, mi amor? No, you're not taking a bath. I am taking a bath. No. Ahora nada, las extraño. Cada vez que veo a niños, cuando salgo con Alex o cuando tal vez estoy en el trabajo o algo, las extraño horrible a mis hijas. Sí, siempre me pasa eso. Pero ahora ya las quiero ver. Mi mamá me ha dicho que están bien nomás. No tengo, papá. Miren, chicos, acabamos de llegar aquí a la casa. Vení. Encantada con mi mamá. Oh, y aquí está Lilita. Estas chiquitas están comiendo. ¿Qué estás comiendo? Popsicle. Sus paletas de hielo. Y están viendo Peter Pan. Peter Pan. No sé, mañana Ariel no tiene colegio. Así que... porque es, creo, el día de los profesores aquí en Estados Unidos, algo así. No estoy muy segura, pero sí, mañana Ariel no tiene colegio. Así que mañana voy a estar todo el día con mis 2 hijitas también, porque mañana yo también no trabajo. Y nada, chicos, yo creo que hasta aquí va a llegar el vlog de hoy. Muchas gracias por vernos, por acompañarme hasta este minuto. Les mando a todos un fuerte abrazo. Y ya nos vemos en un próximo video. ¿Sí? Cuídense mucho. ¡Chao! Esperen. Penny también quiere decir chao. ¿Quieres chao, chicos? ¿Ariel también quiere decir? ¿Ariel quiere decir chao, chao? Chao, chao. ¡Chao, amigos! ¡Chao, amigos! ¡Chao, amigos! ¡Chao!